¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y pues hoy les traigo este video que es para enseñarles unas compras que hice en el centro de Monterrey recientemente y una que otra cosita que compré en algunas tiendas que no están en el centro de Monterrey, pero quiero también enseñárselos. Antes de comenzar, yo sé que cambié de fondo. Esto es como una prueba porque varias chicas me dijeron que no les gusta mi fondo porque se distraen un poquito con todas mis kitties. A mí la verdad me gusta, pero pues es la decisión de ustedes. Entonces, para que sea mayoría de votos y pues sea parejo, porque también he sabido de muchas que dicen que les gusta mi fondo, entonces pues voten, chicas, ya la mayoría de votos pues ganará. Si les prefieren así, como está ahorita, o con todas mis kitties. Claro, si me quedo con este fondo, pues pondré uno que otro arreglo para que no se vea tan así, tan aburrido. No van a faltar las kitties, pondré una, así adornitos, y entonces pues ustedes deciden a ver con cuál fondo nos quedamos. Y ahora sí, chicas, si quieren saber qué es lo que compré en el centro de Monterrey, quédense a ver este video. Ya saben, chicas, que todos los datos de las tiendas, las ubicaciones, los links de Google Maps para que se ubiquen mejor, los precios, etcétera, estarán acá abajito en la cajita de información para que sepan dónde lo compré. Y bueno, pues voy a comenzar. Primero voy con estas toallitas húmedas de la marca Celavi. Estas son con colágeno, son refrescantes. Aquí están, traen 30. Este yo lo compré por un apuro porque es típico allá en el centro que te hagas swatch de los labiales, que veas a ver qué tal te va. Entonces pues ya tenía toda la mano manchada y dije, bueno, voy a comprar unas toallitas húmedas para limpiarme un poquito, y me compré estas. Estaban a 23 pesos, me parece. Las compré en, ay, no recuerdo el nombre de la tienda. Están bien, pero yo me quedo mil veces con las toallitas húmedas de bebé. Me gustan más, te limpian mejor, duran más húmedas. Entonces este sí lo se va la humedad, pero pues está bien para cualquier cosa, está excelente, sobre todo para cuando hagas swatch en los videos, pues sí está bien. Y este sí les debo la tienda porque no me acuerdo. Luego fui a la Guadalupana y me compré varias cositas. Primero me compré dos labiales de estos Ultimate de Pink Cup. Me compré el tono Fuchsia y el tono Deep Red. Yo me moría por el Fuchsia porque vi un directo de la Guadalupana que estaban maquillando a una chica y le pusieron este y me enamoré. Y la verdad, sí, me enamoré perdidamente cuando me lo puse. Dura muchísimo tiempo, es completamente mate, es súper pigmentado, y para esta temporada de primavera-verano viene genial. Les voy a hacer un swatch para que vean la pigmentación que tiene. Vean qué belleza, está hermosísimo. Y estos cuestan, me parece, 38 pesos, entonces están excelente. Y compré este también, que este no lo he abierto, así que lo vamos a abrir juntas, chicas. Está hermoso, vean qué belleza, es un rojo súper quemado, me encantó, es perfectamente para mí y ya lo quiero usar. También ahí en la Guadalupana me compré esta máscara de pestañas de Prosa, que yo ya la tenía, pero se me secó, entonces quise comprar otra porque esta máscara a mí me encanta. Se la recomiendo ampliamente, chicas. Es de este cepillito, que es, a mí se me acomoda mejor. Te las deja las pestañas súper levantadas, con mucho volumen. Me encanta. De todos los formatos que tienen, bueno, todos me gustan, pero este es el que más. Y me costó, creo que como 17 pesos, entonces está súper económico. Y también me compré en la Guadalupana, que ya saben que acá abajo les voy a dejar todos los datos de la Guadalupana. Este rubor es Blush Duo de Pink Cup. Este es nuevo, no lo había visto antes.
Y vienen dos, está hermoso, pigmenta, como no tienen una idea, están muy bonitos, como para contornear, y el otro es rubor, y me encantó. Este creo que me costó, creo que 20 pesos, entre 20 y 25 pesos, entonces está muy, muy bien. Luego voy con esta base de maquillaje que es de Elia Girl, es el Pro Matte High Definition Lower Matte Foundation. Este es el tono Ivory, es el más clarito que tienen. Y yo he visto muchas reseñas sobre este producto, la mayoría que es muy, muy bueno. No les puedo dar una reseña así profunda porque nada más lo he usado dos veces, entonces quiero usarlo más tiempo, sobre todo para los calores que ahorita viene, a ver si dura, si matifica, si te saca brillitos o no. Y ya en un futuro les daré una reseña sobre este producto. Pero les puedo decir que el tono es perfecto, perfecto, perfecto para mí. Es el tono que yo siempre busco y que es difícil de conseguir aquí en México. Yo creo que por eso, más que las reseñas, más que todo, lo compré por el tono. Y pues lo que me he puesto, pues sí siento que matifica. No cubre al 100%, yo diría que un 85 o 90, pero lo poco que he usado está bien. Luego fui a una tienda que está sobre 5 de mayo, creo que se llama Glamour, no estoy muy muy segura. Como quiera, acá abajito, ya saben, les voy a dejar el link de Google Maps para que se ubiquen mejor y sepan de cuál hablo. Y me compré algunas cositas. Primero voy con este Mineral Concealer Foundation de MC Cosmetics. Este es el tono 01. Viene así. Este corrector yo creo que es más bien para cualquier cobertura cuando vas, no sé, al súper o sales cualquier cosita a la calle y quieras tapar esas cosas feas que tienes en el rostro, como ojeras o uno que otro, pues así barrito, pero así leve. Este va genial. Pero si quieres un corrector que tenga mucha cobertura, que cubra el 100%, que quede así muy bien, no, pues este no. Sí le falta cobertura, pero para cualquier cosita está excelente. Este me costó 20 pesos en esta tienda. También de MC Cosmetics me compré este labial que es el Vivid Matte Liquid en tono 3. Es un tono precioso, precioso. Es este que está aquí. Me encantó, la pigmentación es increíble, así como se ve en el empaque, se ve en los labios, es completamente mate, pero no es indeleble. Sí te dura todo el día, pero si no tomas o no comes absolutamente nada, porque si comes o algo, pues sí se cae un poquito el color y tienes que pues rellenártelo. Pero de ahí fuera, a mí me encanta, me gusta muchísimo y creo que voy a comprar más tonos. Este me costó creo que como entre 15 y 20 pesos y pues está bastante bien. También me compré esta brocha de la marca Joan Jett Professional Tour Makeup Brush, que es esta de abanico gigantesca. Este me costó 35 pesos porque lo compré en mayoreo y viene así. Es muy, muy tupidita, es muy suavecita y esta me gustó para retirarme el polvo que utilice para sellar esta parte de aquí. Se me hizo muy buena opción. No les puedo decir qué tal está, si se le ha caído pelito o no, porque es completamente nueva. No la he lavado ni siquiera, la tengo que lavar. Pero por el precio se me hizo bastante bien y pues si sí quería una así. Y ya por último en esta tienda compré también de MC Cosmetics, este Long Lasting Mascara Lash Powder Change Effect. Tiene dos pasos. El paso 1 tiene este. Y el paso 2 es este. No me gustó al 100%. Yo creo que es también, al igual que el corrector, es para cuando quieras tener algo en las pestañas, no te quieras ver muy así, muy muerta fresca. Entonces, pues está bien, me costó 25 pesos, pero ya si quieres un efecto así levantado, con volumen, largas, pues no. Eso sí, es.
muy, muy negro. Entonces, por ese lado está bien. Luego en Cora me compré este labial de la marca Xian Zi Mei. Me llamó muchísimo la atención porque últimamente han estado utilizando mucho esta imagen que es originaria de Van, del iluminador. Creo que es. No recuerdo muy bien, por aquí les voy a dejar la imagen. No dice tono ni nada, pero es este que está aquí y es hermoso. Y me impactó muchísimo, muchísimo la pigmentación. Vean qué pigmentación tiene. Es completamente mate. No dura todo el día ni es así, wow, excelente. Pero si te pones un muy buen primer, sí te dura bastantito. Me encantó. Fui a buscar más tonos, pero ninguno me convenció. Voy a ver si en otros coras. Este me costó 15 pesos. Entonces, por el precio, por la pigmentación, está excelente. Entonces, si van a un Cora y ven este labial, se lo recomiendo ampliamente. Luego fui a Fantasías Finas Monarca, que está en el estacionamiento San Jorge, y me compré tres cositas. Primero voy con esta esponja. Ahí disculpen si está sucia, pero es que la uso. Esta esponja no me gustó para nada. Está demasiado dura. Como ven, tiene muchos poritos, entonces no se fija bien el maquillaje, entonces sí batalla uno para aplicárselo y se ve así como que raro en el rostro. No me costó caro, me costó 15 pesos, pero esta esponja no me gustó. Es genérica, no dice nombre ni nada. De hecho, la caja es así como esta, pero completamente transparente, pero pues no, esta no me gustó. Y me compré dos labiales de los de Color Tone, son los mate Color Tone. En tono Venecia y en tono Pinot. Estos me costaron creo que como entre 25 y 30 pesos. Y son estos. Y son estos que están aquí. Tienen buena pigmentación, pero a mí la verdad no me gustaron. ¿Por qué? Porque batallo muchísimo, muchísimo para aplicármelo. Están demasiado secos, tan secos que al tratarme de aplicar, pues se rompió. Y la pigmentación, pues está bien, pero sí, por lo mismo de que se batalla en aplicar, se ve como parches. Entonces, sí tienes que dártelo varias pasadas. No me gustaron del todo, como que ya los voy a usar. Luego, en una tienda que está en 15 de mayo, me compré unos aretes preciosos, son estos que están aquí. Que son de gatito, ven, qué hermosura. No los he usado, los tengo que usar. Estos me costaron 18 pesos y se me hicieron bien, bien bonitos. Hay de estos y hay color dorado. Luego voy con esta paleta de la marca Beinina Color. Es el Mid Matte Nude. Trae 30 sombras. Y es así, vean, qué hermosa presentación. Por dentro se parece muchísimo a una paleta de Too Faced. No recuerdo el nombre. Pero viene así. Vean qué belleza. Son estos tonos. Son completamente mate. De hecho, traigo un look. No sé si se puede ver bien con esta paleta. Me encanta. Yo creo que esta paleta está diseñada para las chicas o mujeres como yo que nos gusta algo más relax, más así nude, más pues así del diario, más natural. Está bellísima. Yo me la puse sin primer y pigmenta bastante bien. Ya si quieres algo más intenso, pues ya te puedes poner un buen primer. Pero sin primer es excelente, está hermoso y les voy a hacer unos swatch para que vean. Hay tonos que sí no pigmentan al 100% si tienes que ponerte primer, pero hay otros que están bastante bien. No, está divina, a mí me encantó y me costó 99 pesos. La compré en una tienda que está dentro de Plaza Garibaldi. Te metes por la puerta que es de Garibaldi hasta donde topa, donde está el restaurante, al lado derecho, donde topa hay una tienda así como de cosméticos. Ahí la compré. Al lado están unas escaleras para que no haya pierde. Entonces, la recomiendo muchísimo. Luego me compré dos cositas en la tienda de Divine, que ya saben que está dentro de Plaza California, que esta tienda también me gusta muchísimo. Me compré dos cositas. Primero es esta esponja de la marca Yumei. Es esta que está aquí.
Está sucia porque esta sí la uso bastante y me gustó muchísimo. Distribuye muy bien la base de maquillaje, la deja muy muy parejita, está como a mí me gusta, ni muy suave ni muy dura, entonces está muy 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 bien. Aparte los colores están preciosos y esta me costó 20 pesos. Y me compré dos paquetitos de estos, de los Black Head Pore Strip. El otro está ya abierto, ya lo estoy usando, pero yo siento que están muy sobrevalorados. A mí no me funcionaron para nada. Prefiero mil veces otros tratamientos naturales, que si quieren que se los diga en otro video, con gusto lo haré. Pero pues no, no me gustó el resultado, están así como que X. Y pues bueno, me costó 10 pesos. Ya terminando con las compras ahí en el centro de Monterrey, me compré estas sandalias preciosas. Están muy, muy bonitas. Vienen geniales para esta temporada de primavera-verano. Las compré en una tienda que está en Garibaldi, entre 15 y Juan Ignacio Ramón. Es una tienda donde venden muchas sandalias. Y estas me encantaron. Son talla 10 porque soy muy, muy patona. Pero están preciosas, están muy, muy cómodas y las he usado muchísimo. Bueno, como les dije, pues estas fueron compras en el centro de Monterrey. Y compré otras dos cositas fuera que se los quiero enseñar. Me compré esta esponja. Esta se la compré a una amiga. Es del Disney. Es el Spellbound Beauty Sponge de Snow White. Creo que sacaron varias cosas de las princesas y pues sacaron una esponja que es de Blancanieves. Viene así. Está suavecita, pero también distribuye muy bien la base de maquillaje. La deja parejita, me gustó. Y me costó únicamente 50 pesos. Y ya por último me compré un labial de Yuya, que es el que yo estaba buscando desde hace mucho, pero no lo encontraba. Fui a varias farmacias Guadalajara, pero como que en este que está por mi casa trajeron cosas nuevas, entonces pues resurtieron y hace mucho que no veían Kuromi. ¡Ya apareció Kuromi! ¡Ven, chiquita! Ahí está la cola, está de curiosa. Bueno, y pues me lo compré, al fin la tengo en mis manos, es el tono chiquita. Y tiene muy buena pigmentación. Está hermoso. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Súper intenso así. Ay, no. Me encanta. Y pues, me costó 90 pesos, chicas. Porque en el video anterior dije que costaba 25, 23 pesos, algo así. Todas me preguntaban, ¿a poco te costó eso? No, no, no. Fue un error. Estaba pensando en un producto que mencioné anteriormente. Pero no. Me costaron 90 pesos los dos. Este y el rosa. Entonces, me encanta. Y pues eso sería todo, chicas. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya sido de ayuda la reseña que di sobre algunos productos que mostré en este video. Si quieren que haga un video haciendo un look con las paletas que mostré o haciendo una reseña más profunda, pues me lo comentan acá abajito. Y pues ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia o petición, me lo dejan en los comentarios. Por favor, síganme en todas mis redes sociales para estar más en contacto. Sepan cuando subo video nuevo y una que otra reseña y novedad que suba a estas redes sociales, sobre todo a Instagram. Y pues muchísimas, muchísimas gracias por verme, por todo su apoyo, por siempre estar ahí presente. Los quiero y las quiero muchísimo y nos vemos en la próxima. Bye.